Unas elecciones limpias, libres y sobre todo pacíficas. Esto es Al Amanecer, 15 minutos de información antes de llegar a las 6 de la mañana para que usted pueda tener mejores decisiones. Me da mucho gusto saludarlo, gracias por iniciar la mañana con nosotros. Vamos ahora con la información. Iniciamos en Tamaulipas. El alcalde del municipio de Padilla denunció el asesinato de uno de sus colaboradores. Se trata de Gerardo Guadalupe Gallego, quien fungió como coordinador de su equipo de campaña desde el 2021. Sin embargo, ayer por la mañana fue atacado a balazos por sujetos desconocidos al interior de su domicilio. Por fortuna, su familia resultó ilesa. Por estos hechos, el alcalde pidió a las autoridades seguridad y exigió justicia. Oiga, ¿usted está pensando en subir una selfie y luego de que vaya a votar el domingo? Si es así, escuche esto. Si piensa subir a redes sociales la fotografía de su dedo entintado o de su INE después de votar, póngale algo, tape la huella o los datos sensibles de su credencial, pues de no hacerlo, esto podría tener consecuencias graves, como el robo de identidad o la explotación de datos biométricos, los cuales son utilizados para acceder a dispositivos personales como celulares o servicios bancarios. Además, que los ciberdelincuentes podrían tener a la mano su información como domicilio, fecha de nacimiento y hasta el CURP, con los cuales podrían cometer graves delitos y algunos muy peligrosos fraudes. Así que vaya a votar, presúmalo, pero tome sus precauciones. Pero bueno, en otras noticias, luego de que el pasado 23 de mayo fue hallado el cuerpo del franco-mexicano Orión Hernández Radux en Gabalía, ayer fue despedido con una emotiva ceremonia fúnebre en el cuerpo presente en el aeropuerto de Ben Gurion, esto en Israel. Esto con el objetivo de compartir el dolor entre varias naciones y solidaridad internacional. De acuerdo con el gobierno israelí, el cuerpo del joven será trasladado en avión a México, donde sus familiares y amigos lo recibirán para darle el último adiós. Recordemos que Orión fue secuestrado en octubre pasado por Hamas, luego de asistir al Festival de Música en Israel. Y sobre el conflicto entre México y Ecuador, le cuento que ayer el gobierno mexicano solicitó a la Embajada de Suiza intervenir como mediador en un diálogo diplomático con el fin de salvaguardar su integridad, residencias de funcionarios, así como bienes y servicios para traerlas de nuevo al país. La propuesta fue aceptada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Sin embargo, la canciller de este país, Gabriela Sommerfeld, aseguró que su país está listo para establecer un diálogo y buscar una salida a este conflicto, pero subrayó que lo único que no es negociable es la entrega del ex vicepresidente Jorge Glas. Y ya que estamos en temas del mundo, ¿recuerda el muelle temporal que fue construido por el ejército estadounidense para transportar ayuda humanitaria a Gaza? Bueno, pues ayer Estados Unidos suspendió las operaciones debido a que el fuerte oleaje causó daños en su estructura. Por su parte, la Secretaría de Prensa, Sabrina Zink, detalló que la reparación de las piezas tardarán al menos una semana y será hasta cuando vuelva a reanudar la entrega. Este muelle tuvo un costo de $320 millones y comenzó a operar el 17 de mayo, pero solo duró una semana. Oiga, ¿se acuerda que debido a que los residentes de Japón se habían quejado de los turistas que bloqueaban la carretera o las propiedades para tomar fotos del monte Fuji y que el gobierno instaló la semana pasada una red de malla negra gigante? Bueno, pues con el objetivo de descongestionar esto, ¿qué cree? No funcionó. ¿Qué había pasado? No había pasado ni siquiera un día cuando las autoridades encontraron al menos 10 agujeros en ella, todos a la altura de los ojos y con una dimensión parecida a la del lente de una cámara. De acuerdo con los datos, esta malla tuvo un costo de 1.3 millones de yenes y mire, no les importó de mucho a los turistas y a sus fotografías. De vuelta a este lado del continente, sobre la muerte de los 8 mexicanos jornaleros ocurrida el pasado 15 de mayo en Florida, el hombre acusado de provocar el trágico accidente enfrenta ahora nuevos cargos por lesiones de otros trabajadores agrícolas que iban en el mismo camión. De acuerdo con las autoridades, fueron 11 acusaciones más por el delito de lesiones graves por conducir bajo el influjo del alcohol, además de los 8 que ya enfrentaba por homicidio. Por su parte, el acusado, identificado como Brian Howard, de 41 años, se declaró inocente y renunció a su derecho de comparecer. Y de vuelta a la capital del país, ayer se registró un enfrentamiento entre manifestantes pro-palestinas y policías de la Ciudad de México. Un grupo de personas se presentó en la Embajada de Israel en México para protestar contra el genocidio en la Franja de Gaza. Y aunque la manifestación comenzó de forma pacífica, minutos más tarde, los policías que resguardaban las instalaciones se enfrentaron con un grupo de encapuchados que lanzaron bombas molotov y lesionaron a un par de uniformados. Vean. por la noche llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para contener la protesta pro-palestina. Sin embargo, con todo y equipo de protección se reportaron 6 policías heridos debido a estas bombas Molotov. Personas y reporteros que se encontraban en la zona también recibieron atención médica. Por último, una vivienda se vio afectada tras incendiarse debido al lanzamiento de estos objetos. Ahora, vean nada más lo que ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc. Una mujer fue atrapada robando maquillaje. A través de redes sociales se difundió el video donde se observa cómo la señora saca cientos de productos de belleza de entre la ropa y el cuerpo. Chequen nada más la astucia y la maña con la que hacen este tipo de fechorías. ¿Se imagina si todo este ingenio lo utilizaran para el bien? Oiga, y en temas del agua, le platico que en los últimos 7 días el sistema Cutzamala perdió casi 6 millones de metros cúbicos de agua, la peor crisis en su historia, con un almacenamiento de poco más de 28%. Son casi 8 meses consecutivos con esta tendencia a la baja. De acuerdo a la Conagua, se calcula que el agua almacenada alcance para 9 u 11 semanas antes de que el Cutzamala llegue a su mínimo de operación. Así que recuerde seguir tomando medidas para cuidar el agua, o ya sabe qué va a hacer si nos quedamos sin una gota de este líquido. Oiga, ¿qué pasa en la República? Empezamos en Sinaloa, donde ya se anunció que el ciclo escolar de nivel básico concluirá antes debido a las altas temperaturas que han registrado en el estado. Ayer la Secretaría de Educación de la entidad informó que las clases concluirán el próximo 27 de junio para prevenir cualquier incidente con los menores. A pesar del ajuste que recomendó Protección Civil, los docentes deberán acudir a las aulas hasta el 10 de julio. Y en Coahuila también se realizaron ajustes en las escuelas debido al calor extremo. Las autoridades del estado autorizaron ajustar los horarios y decidieron reactivar la educación desde casa. Las medidas se llevarán a cabo a partir del lunes 24 de junio y hasta el término del presente ciclo escolar. Sin embargo, los profesores de cada una de las escuelas deberán cubrir guardias con el fin de llevar a cabo el proceso de inscripción, confirmación y alta del alumnado. También le platico que en Sonora la Fiscalía General está investigando el incendio de una camioneta. El vehículo de María de Jesús Reyes, síndico municipal del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, ardió en llamas en la cochera de su domicilio. Ya se realizan investigaciones para determinar si se trató de una falla en el sistema eléctrico del vehículo o un acto de vandalismo. Por fortuna, la funcionaria y sus familiares pudieron salir de la casa y no hubo heridos. Pero vean nada más cómo quedó este coche. Ok, en Excelsior.com le recomiendo esta nota del nuevo Chopo, más que museo, un centro social. La nota es de Virginia Bautista y muestra un reflejo de todo lo que están haciendo nuevo en este museo de la capital. Usted ya lo conoció, pero bueno, en la parte impresa, Excelsior dice 560 candidatos con protección especial y trae una fotografía en donde el CENTE ya se está retirando para poder darle paso al cierre de campaña de Claudia en el Zócalo. Mientras Reforma y se cierra en campaña entre violencia y trae los casos de Morelos, Chiapas, Jalisco y Puebla, de cómo la violencia se ha desatado en esta época electoral. Y también hay un artículo muy interesante de los infiltrados de la DEA. En el caso del Universal, de Milenio, le cuento que Claudia y Xochitl con ejércitos jurídicos ya están viendo si hay fraude o no hay fraude, se están protegiendo. Mientras que en Veracruz ahora ya están muriendo más monos aulladores. Vamos con la jornada. La jornada trae una fotografía de lo que sucedió el día de ayer en la Embajada de Israel en México con este grupo pro Hamas, en donde resultaron lesionados 6 policías. Y dice que México se une a la denuncia contra Israel y genocidio. Ya casi son las 6 de la mañana. Esto fue Al Amanecer. Lo esperamos mañana en punto de las 5:45. Ya está informado, pero si quiere saber más, no se vaya. Lo dejo con Paco, quien tiene los detalles del CENTE, del cierre de las campañas, de la mesa de debate y, por supuesto, las imágenes de impacto. El presidente López Obrador dijo que las elecciones de este domingo 2 de junio serán las más limpias y las más libres en la historia de México. Se llevarán a cabo en paz y la Guardia Nacional vigilará la jornada. El gobierno federal informó que en lo que va del proceso electoral han ocurrido 22 homicidios de aspirantes a puestos de elección popular. Añadió que es lamentable porque se trata de vidas humanas. Este miércoles es el último día de campañas. Después iniciará la veda electoral de 90 horas en las que los aspirantes a cargos políticos estarán impedidos de llamar al voto. La veda terminará el domingo al cierre de casillas. La Conagua advierte que el sistema Cutzamala se encuentra en 28% de almacenamiento y en 11 semanas podría llegar al mínimo de operación para llevar agua al Valle de México. En Sinaloa, debido a las altas temperaturas, autoridades escolares determinaron adelantar la conclusión del actual ciclo escolar. Esto para cuidar la integridad de los alumnos. Será el 27 de junio el último día de clases.